Estamos trabajando en Parque Industrial, comenzamos el día de ayer, el día lunes, como nos habíamos comprometido con la comisión vecinal y con vecinos del sector. Este operativo fue coordinado con la Municipalidad de Neuquén hace más o menos un mes aproximadamente. Lo que estamos haciendo es operativo puerta a puerta, notificamos los vecinos hace una semana aproximadamente, en conjunto con la comisión vecinal y con los inspectores del área de limpieza urbana, donde habilitamos al vecino a que pueda depositar su residuo voluminoso, los escombros, ramas, heladeras, termotanques, lavarropas, todo lo que no tenga uso, menos el residuo domiciliario, porque recordemos que hay servicio de recolección 6 veces por semana en este sector, entonces el residuo domiciliario tiene que ir al canasto de basura para que lo levante el camión cada vez que pasa. El resto del residuo, el residuo que no se usa, la chatarra, viene a la vereda, lo habilitamos a que lo deposite en la vereda. La municipalidad se hace presente con camiones, máquinas, con personal, y nos llevamos todo ese residuo que deposita el vecino al complejo ambiental, que es donde realmente tiene que terminar. Nosotros esperamos siempre aproximadamente entre 5 y 6 meses para hacer este tipo de operativos. A cada barrio le toca 1 o 2 veces por año. Recordemos que en Parque Industrial vamos a estar unos 15 días trabajando, el año pasado ya se hizo este trabajo y en la mayoría de los barrios se ha hecho. En algunos barrios nos quedamos hasta 30 o 40 días, como el caso de Villa Ceferino, que es el próximo barrio que vamos a estar realizando el operativo puerta a puerta. Tienen que esperar la notificación si los vecinos del inspector fehaciente, una notificación fehaciente de la Municipalidad de Neuquén, donde lo habilita. Espera esa notificación, saca la basura afuera, la Municipalidad se va a hacer presente a partir del 5 de junio en el barrio Villa Ceferino. Y también el 22 de junio vamos a estar comenzando el barrio Valentina Norte, que lo hemos coordinado hace unas semanas con funcionarios municipales. Nos comprometimos con la comisión vecinal en realizar un operativo puerta a puerta. Valentina también es grande y seguramente vamos a estar unos 25 o 30 días trabajando en ese lugar.